Tigres vence 1-0 por la mínima al equipo de Pachuca y sigue en esta aventura en la Leagues Cup. Ahora avanza a la ronda de octavos de final. Vaya largo torneo, innecesario el torneo, de hacerlo tan largo, tan tedioso, tan quitatiempo. Pero bueno, lo importante de Tigres es que el resultado viene acompañado de un buen accionar, que se encuentra un rival de los que uno pudiera contemplar como rival de liguilla, como un rival que te puede sacar un susto en la fiesta grande del fútbol mexicano. Y lo enfrenta titulares, lo enfrenta completo, no incompleto, y termina por ganarle merecidamente 1-0. Me parece que pudo haber quedado todavía con alguna amplitud del marcador, pero creo que es justo el marcador por lo que vimos, sobre todo en la segunda parte donde no encontramos al menos más que una jugada clara de gol del Pachuca arrancando la segunda parte. Y fuera nada, y el primer tiempo creo que la más clara fue esa escapada que hace de Osa por el centro de la cancha y que va en rebotes, tira de zurda y que pasa cerca. Otra jugada que también hacen y que se barre muy bien Ociel Herrera para mandarla para afuera. De ahí en fuera Tigres creo que solventa el partido, pero lo importante es ver cuál es el cuadro inicial que va a tomar como base el señor Veljko Paunovic. Y aquí viene lo bueno de seguir avanzando en un torneo donde mientras, siempre y cuando no te anden cambiando de ciudades, haciendo que recorras 1 millón de kilómetros, pues todo está bien. Y Tigres hasta ahorita ha sido muy bien tratado allá en la Leagues Cup, jugando en Houston, jugando en Austin, jugando muy cerquita, todo en este lugar tejano. Pero si lo empiezan a mover a otra parte, ahí es donde se va a empezar a complicar. El rival que sigue es el norteamericano New England Revolution o el Nueva York City. Yo creo que ahí ya basta. Me parece que la parte positiva de continuar esta aventura en la Leagues Cup es solamente el hecho de que no pierdes ritmo, porque muchos equipos que están en la Liga MX esperando ya reactivarse, se pues están perdiendo ritmo, están entrenando y entrenando y entrenando, y ahí pierdes un poquito de ritmo y creo que Tigres lo va a estar consiguiendo. No se obsesionen con ganar esto, que no nos da absolutamente nada. Hablemos del gol, otra vez vuelven a estar involucrados cambios de Paunovic. ¿Cuántos goles en el equipo de Tigres han estado involucrados con jugadores que entran de la banca a la cancha? Varios, ¿eh? Terminan por jugar de buena manera Bruneta, que para mí es el alma de este equipo. Bruneta es el que comanda los hilos de este equipo. Y a mí me parece extrañísimo que en el último encuentro que tuvo Tigres en el Volcán salió abuchado. Me parece que ahí la gente se equivocó con abuchar a Bruneta. Se nota que él es el mandamás del equipo, él es el que manda los tiempos, el cuándo y el cómo, y él se junta con Ibáñez, que penetra muy bien por la punta de la derecha, manda una asistencia, un gol hecho para que Marcelo Flores, el ídolo de muchos, llega y anota de buena manera un buen gol que termina cerrando la pinza a segundo palo. Pero hay que hablar de lo que hace Bruneta en la cancha. Bruneta acaba de meter un golazo hace 3-4 días allá contra el Inter de Miami. Y ahora pone una jugada clave, un pase clave sensacional para la jugada que hace Ibáñez. Y con inteligencia, sin calentarse, termina asistiendo a el señor Marcelo Flores. Otro tema. André Pierre Guignac. Poco y nada. Le llegaron pocos balones, poca movilidad, pocos minutos. Salió muy temprano en el partido. Y esto vamos a verlo constantemente. Y creo que puede ser la vía, ¿eh? Guignac puede ser un buen titular, Ibáñez puede ser un buen revulsivo, me gustaría a mí al revés, pero no estoy desencantado con que lo hagan así. Digo, creo que no pasa nada si Paunovic decide hacerlo así, porque los dos son de muy alto nivel. Otra vez, los cambios son propositivos, los cambios son para mantener un equipo fresco, tiene dinámica, tiene fortaleza física, tiene dinamismo. Hoy Nahuel Guzmán lució por estar parado sin hacer nada en la segunda parte. Tigres se luce cada vez mejor, cada vez más sólido, cada vez aceptando más lo que quiere Paunovic y cada vez encontrando mejor estatus físico, mejor estamina que no teníamos con el señor Robert Dante Siboldi. La parte buena del Leagues Cup es mantener el ritmo. La parte mala, pues es que
estos puntos que se están ganando, a mí me encantaría ganarlos en la liga. Pero hoy se le ganó a un equipo del Pachuca con titulares. Que no es lo mismo enfrentarlo en la jornada 1, plagado de ausencias.